La idea de que los continentes encajan como piezas de un rompecabezas se originó con el desarrollo de mapas mundiales razonablemente precisos. En 1915, el meteorólogo y geofísico alemán Alfred Wegener publicó El origen de los continentes y los océanos. En este libro, estableció el esbozo básico de la hipótesis de la deriva continental, donde sugirió que en el pasado había existido un supercontinente único denominado Pangea, el cual era rodeado por un enorme océano denominado Pantalasa. Además, planteó que en la era mesozoica, hace unos 200 millones de años, este supercontinente empezó a fragmentarse en continentes más pequeños, que derivaron a las posiciones geográficas actuales. Wegener proponía que los continentes podrían haber estado unidos en alguna ocasión al observar las semejanzas entre las líneas de costa situadas a los dos lados del Atlántico. Hacia la década de los 60, Sir Edward Bullard produjo un mapa donde intentó ajustar los bordes de las plataformas continentales sudamericana y africana a profundidades de 900 metros, donde hubo un notable ajuste, aunque en algunas zonas tenía un contacto de forma pasiva, a lo que se le dio una explicación, pues se trataba de regiones donde las corrientes habían depositado extensas cantidades de sedimentos, aumentando con ello el tamaño de las plataformas continentales. Para añadir credibilidad a su hipótesis, Wegener utilizó pruebas procedentes de la literatura científica y descubrió que los paleontólogos citaban varios organismos fósiles que se habían encontrado en diferentes masas continentales, a pesar de las escasas posibilidades de que sus formas vivas pudieran haber cruzado el océano de un continente a otro. Esta fue una de las pruebas donde desarrollaba contundentemente una conexión continental para explicar la existencia de fósiles idénticos de forma de vida mesozoica en masas de tierra tan separadas. Un ejemplo clásico es el del Mesosaurus, un reptil acuático depredador de peces cuyos restos fósiles se encuentran solamente en el este de Sudamérica y en el sur de África, con una edad aproximada de 260 millones de años entre el final del Paleozoico y el comienzo del Mesozoico. Wegener citó también la distribución del helecho fósil, Glossopteris, del Paleozoico tardío, y fósiles de reptiles terrestres del Triásico como el Cygnonatus y el Lystrosaurus. Si los continentes estuvieron juntos en el pasado, las rocas situadas en una región concreta de un continente deben parecerse estrechamente en cuanto a edad y tipo con las encontradas en posiciones adyacentes del continente con el que encajan. Wegener encontró pruebas de rocas ígneas de 2.200 millones de años de antigüedad en Brasil que se parecían mucho a rocas de antigüedad semejante encontradas en África. Pruebas similares existen en forma de cinturones montañosos en línea de costa. Un ejemplo es el cinturón montañoso que comprende los Apalaches, una unión de cordilleras montañosas a través del Atlántico Norte, cuando esas masas de tierra se colocan en sus posiciones previas a la separación de la Pangea. Las cadenas montañosas antiguas forman un cinturón casi continuo. Esos cinturones montañosos plegados se formaron hace aproximadamente 300 millones de años. Con todas las pruebas que se lograron recopilar, se dedujo que depósitos glaciares antiguos de grandes masas de hielo cubrían extensas áreas del hemisferio sur a finales del Paleozoico, pues en el sur de África y Sudamérica se encontraron capas de sedimentos transportados por glaciares de la misma edad, así como en la India y en Australia.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el estudio de los lechos marinos progresó cuando el sonar, dispositivo de sondeo con eco, fue modificado para medir las profundidades oceánicas. Con un sonar se podía medir la topografía submarina y establecer su cartografía. Así comenzó un periodo de exploración oceánica sin precedentes. Se observó que el sistema de dorsales oceánicas estaba caracterizado por un intenso vulcanismo y un elevado flujo térmico. De igual importancia fue el hecho de que los gradados del fondo oceánico no descubrieron corteza oceánica con una edad superior a 180 millones de años. Además, la acumulación de sedimentos en las cuencas oceánicas profundas eran delgadas y no de miles de metros como se había predicho. La delgada capa de sedimentos que cubre el suelo oceánico requiere que la velocidad de sedimentación en el pasado geológico fuera muy inferior a la actual, o que el suelo oceánico fuera en realidad mucho más joven de lo que se había creído. Muchos de estos descubrimientos eran inesperados y difíciles de encajar en el modelo existente de procesos tectónicos de la Tierra. A principios de los años 60, Harry Hales, de la Universidad de Princeton, incorporó estos hechos recién descubiertos a una hipótesis que más tarde se denominaría expansión del fondo oceánico, donde Hales propuso que la ascensión del material del manto a lo largo del sistema de dorsales centrooceánicas creaba nuevos fondos oceánicos. El movimiento de convección del material del manto transporta el fondo oceánico de una manera parecida a cómo se mueve una cinta transportadora hasta las fosas submarinas, donde el fondo oceánico desciende al manto. Los conceptos de deriva continental y expansión del fondo oceánico se unieron en una teoría mucho más completa, conocida como tectónica de placas, según la cual el manto superior junto con la corteza subyacente se comportan como una capa fuerte y rígida, conocida como litósfera, que está rota en fragmentos denominados placas. Las placas de la litósfera son más delgadas en los océanos que en los continentes. La litósfera se encuentra por encima de una región más dúctil del manto, conocida como astenósfera. Las rocas que ahí se encuentran se aproximan mucho a sus temperaturas de fusión, lo que permite el movimiento de la capa externa rígida de la Tierra. Actualmente se reconocen 7 placas principales. Son la placa norteamericana, la sudamericana, la del Pacífico, la africana, la euroasiática, la australiana y la antártica. La mayor de estas placas es la del Pacífico, que abarca una porción significativa de la cuenca del Océano Pacífico. Las placas de tamaño mediano son la caribeña, la de Nazca, la filipina, la arábiga, la de Cocos, la de Escocia, la de San Juan de Fuca. Además, se han identificado más de una docena de placas más pequeñas, las cuales se pueden identificar en esta imagen. Las placas litosféricas se mueven en relación con las demás a una velocidad muy lenta pero continua, aproximadamente de unos 5 centímetros anuales. Este movimiento es impulsado en último extremo por la distribución desigual del calor interno en la Tierra. El material caliente que se encuentra en las profundidades del manto se mueve despacio hacia arriba y sirve como una parte del sistema de convección interna de nuestro planeta. Simultáneamente, láminas más frías y densas de la litósfera oceánica descienden al manto, poniendo en movimiento la capa externa rígida de la Tierra. Los titánicos roces entre las placas litosféricas de la Tierra generan terremotos, crean volcanes y deforman grandes masas de roca en las montañas. El interior de las placas puede experimentar alguna deformación que se produce a lo largo de sus bordes. Los bordes de las placas se establecieron por primera vez representando las localizaciones de los terremotos. Las placas tienen 3 tipos distintos de bordes que se pueden diferenciar en función del tipo de movimiento que tienen estos. Bordes divergentes. Se sitúan a lo largo de las crestas de las dorsales oceánicas y pueden considerarse bordes de placa constructivas. También se denominan centros de expansión, porque la expansión del fondo oceánico se produce en estos bordes.
Bordes convergentes. Aparecen bordes de placa convergentes donde las placas se mueven una hacia la otra y el movimiento se ajusta con el deslizamiento de una placa por debajo de la otra. A medida que las placas van convergiendo lentamente, el borde frontal de una de ellas se dobla hacia abajo, permitiéndole deslizarse por debajo de la otra. El tercer tipo de borde es la placa transformante, en el cual las placas se desplazan una al lado de la otra sin producir ni destruir litosfera. Las fallas transformantes fueron identificadas en primer lugar allí donde se desplazan los segmentos deslineados de una dorsal oceánica. Un ejemplo de un borde transformante es la falla de San Andrés, la cual conecta dos centros de expansión, la dorsal de San Juan de Fuca y una zona divergente localizada en el Golfo de California. Estoy parado en lo que probablemente es la falla más famosa del mundo, la falla de San Andrés, que se extiende desde México al sur hasta Oregón en el norte. Este es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes tener un pie sobre una placa y el otro en la otra. En otras palabras, Nueva York e Islandia pertenecen a esta parte. Hawái y Japón pertenecen a esta otra. La tectónica de placas es la primera teoría que proporciona una visión exhaustiva de los procesos que produjeron las principales estructuras de la superficie terrestre, incluidos los continentes y las cuencas oceánicas. Como tal, ha relacionado muchos aspectos de la geología que antes se consideraban no relacionados. Varias ramas de la geología se han unido para proporcionar una mejor comprensión del funcionamiento de nuestro dinámico planeta. Dentro del marco de la tectónica de placas, los geólogos han encontrado explicaciones para la distribución geológica de los terremotos, los volcanes y los cinturones montañosos. Además, ahora podemos explicar mejor las distribuciones de plantas y animales en el pasado geológico, así como la distribución de los depósitos minerales económicamente importantes. Pese a ser una herramienta poderosa, es sin embargo un modelo evolutivo de los procesos dinámicos de la Tierra.